Vos y yo. ¿Nos conocemos? Café Tess. Como la primera vez. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos pendejos de mierda que no entienden nada? Los creativos, mirá vos. Vos sos un pendejo de mierda, Roberto. Vos no entendés nada. Pero si esto está bárbaro. Está todo, ¿entendés? Está todo. Está la mina, está el tipo, está el producto asociado al placer. Está todo. Pero no, viene un pelotudo, porque es un pelotudo mi cliente, y me bocha un comercial a mí. ¡A mí! ¡Ay, a Roberto Saúl Itkin le bochan un comercial! ¿Sabes por qué te lo bochan, Roberto? Porque este comercial atrasa 20 años. Porque lo único que falta es que el tipo la agarre de los pelos y se la lleve arrastrando a la caverna. Y vos me vas a decir a mí cómo se hace un comercial, ¿no es cierto? Resulta que ahora yo soy un cavernícola, ¿no, Sonia? Claro que sos un cavernícola, Roberto. Y este comercial contiene un mandato patriarcal. Es machista. Y ninguna mujer inteligente va a comprar un café que es la oda al macho baboso que se realiza curtiéndose una pendeja. Pensalo. Ni sé de qué mandato estás haciendo. ¡Bueno, estudia! ¿Algo para decir? No, ni abro la boca, yo no digo nada. No, pero decilo, lo estás pensando, Roberto. ¿Qué quieres que te adivine el pensamiento? Te lo adivino. Nada, Sonia, que estás buena, que estás linda todavía, eso. ¿Perdón? Que estás linda, Sonia, que estás linda. ¿Qué dije de malo? No, dijiste todavía, Roberto. ¿Qué significa eso? Que para la edad que tenés, Sonia, te conservás bárbaro, espléndida, ¿está bien? O sea que soy un atún, que me tengo que conservar en una lata. ¿Vos te miraste en el espejo, Roberto? ¿Yo? ¿Cómo estoy? Bárbaro, ¿sabes? Sí, perfecto, estás. ¿Otra vez dejaron a ese perro de mierda solo? ¡Perro de mierda! Te dije que estabas linda, Sonia. Se supone que es un piropo. No dijiste eso. Bueno, es lo que quise decir, ¿ok? Pero estás siempre a la defensiva. Te dije, estás linda. Es un piropo eso. No, no. Vos dijiste lo que querías decir. Porque vos en la cabeza tenés metida esa mirada machista que ven a las mujeres como si fueran objetos. Un auto, una moto, una lancha. Todas prolongaciones peñanas para reafirmar tu poca virilidad. Sonia, ¿te podés dejar de romper las pelotas un poco, aunque sea? ¿Te podés dejar de romper las pelotas vos, Roberto? ¿Vos sabés que cuando fumás te enfermás y además me haces tragar el humo a mí? Además, quiero levantar la ventanilla, ¿no ves que me estoy despeinando toda? ¡Qué forro! ¡Oh, yeah! Discúlpame, Roberto, yo no quiero interrumpir tu camino hacia la impotencia sexual, el cáncer e el infarto de miocardio. Pero nos están esperando en ese almuerzo del orto para festejar mi cumpleaños que ni siquiera quería festejar. ¿Qué? Ay, bueno, pero yo quiero esto. Esto. Chicken. Sí. Steak. Ay. Fruto steak. Di mare. Fruto di mare. Mozo, por favor. Me traes caviar y unas ostras. No, no, queso. ¿Cómo queso? Eso es una celebración, hoy es una noche especial. No, nos gusta el queso. ¿Una más? ¿Una más de qué? Una más de champán. No, está lleno. Esto está lleno. No, traenos una más. Es más, sí. Reganos toda la noche, por favor. Qué rico, sí. Uy, qué rico. Bueno. Ya está esto, ¿eh? Bueno, ya está. Ya está. Bueno, bueno, bueno. De a uno. Nos organizamos de a uno, ¿eh? Bienvenido, señor Itkin. Y muy feliz cumpleaños, Sonia. Gracias, querida. El lugar está cerrado exclusivamente para ustedes, ¿eh? Así que si me acompañan. Bueno. ¿Querés una lupa? Estoy a disposición, ¿eh? Gracias, Florchi. ¿Qué Florchi? ¿Qué Florchi? Florchi, la llamé. Estuvimos organizando todo.
ves, Armando? ¿Cómo te cayó? Qué sé yo, me parece una movida fuerte venir con tu amante al cumple. Ay, no, no, por favor, no entendés. No es mi amante, es mi novio. Bueno, ¿cómo le cae a tu marido tu novio? ¿Diego? ¿Estás fascinado? Estoy furioso. Entiendo, amigo. ¿Quién es el pelotudo este de estar acá con tu mujer? Una idea mía, soy un genio. A mí se me ocurrió. Salgamos, ¿eh? Conocemos gente, le digo. Salimos. Estoy pagando todo por cuatro. Ella está garchando el doble, yo menos de la mitad. Salud, Flor. Hiciste una negación, amigo. Flor, te lo quería decir personalmente, la estamos pasando increíble y te lo quiero agradecer porque está todo preparado a la perfección. Por supuesto, me ocupé de cada uno de los detalles. ¿Sabes que se nota? Todo. Se nota mucho. Te voy a dar mi tarjeta de paso. Quiero que me conozcas porque okay. Tengo una productora de cine. Sí, sí. ¿Hacemos un brindis? Sí. Dale, vamos a hacer un brindis. Por Sonia. Sonia, va. Vamos. Opa. Muy bien. Sonia, ¿qué deseos? Te vi bien, ¿eh? Concéntrate, que se cumplen, concéntrate. Deja de mirar a la camarera, se va a dar cuenta tu mujer. ¿Te compraste un regalo? Quiero ser feliz. Y hubieras comprado un regalo. Quiero... ¿Crees que yo me muera, si se puede? Mirá cómo te apropias de mis deseos. Te informo, Roberto, que vos en mis deseos no estás incluido. Ahí tenés el resumen perfecto de nuestro matrimonio, Sonia. Perfecto. Bueno, vamos a soplar la torta, vamos, que se... Me quiero separar. ¿Qué? ¡Que me quiero separar! Y nos vemos. Acá tenés. Bueno, pero tengo que volver. Sí. No, después te cuento. Después te cuento. Bueno. Vamos. ¡Andate a la mierda! Siempre mirando otras minas, pendejas, adelante mío, ¿viste? Ay, pero mirá ese pibe, qué fuerte que está. ¿Cuál? ¿Vos me estás escuchando? Sí, por supuesto, estamos hablando de lo mismo. ¿Sabes qué me pasa con Roberto? Hola, yo... Diego, mi amor, estoy manejando. A ver, pero ¿por qué tengo que comer solo? Yo vengo de todo el día a trabajar, vengo cansado. Puedo perfectamente comer con ustedes dos. Estoy solo comiendo, mirando el noticiero. Ya van 3 días. No insistas, te repito. No podés venir a cenar con Armando y conmigo. Quedamos en que cada uno hacía su vida. Y estoy manejando, no puedo hablar. Me cortaste. ¿Sabés lo que tenés que hacer a partir de ahora? Ser como un pájaro, libre, o como yo. Que no te importe nada, que no te joda nadie. ¿Tenés una vida? Pues a vivirla, ¿eh? Ay, qué lindo es ser soltero. Cómo me gusta vivir todo el día al pedo. En el baile las pipas me dicen que soy feo. Tío. No me importa.
pero ponete callo. Eso. Ay, así que... ¡Ahí estaba para Twitter! ¡Ahí, ahí! Pero escúchame una cosa. ¿Vos pensás que alguien que va a ver mi cara va a venir a ver la peli? Por favor. Obvio que no. Pero van a venir a ver la peli para saber con quién salgo yo. Hacemos una story. Un IGTV. ¿Qué? ¿Un IG qué? Perdóname, yo como que viste después del fax entré en una pendiente. Esto funciona así. Nos hacemos un videíto mimándonos un poco. Me gusta. Yo me dio en bola. No, vos no. Y después decimos que nos robaron el celu. ¿Quién se va a creer eso, Lauri? Por favor, nadie. ¿A quién le importa lo que crean, chancho? Lo que importa es lo que hablen, lo que consuman. Lo que importa es que nos miren, ¿entendés? Y de todos esos que nos miran, sí. ¿Alguno va a venir a ver la peli? Ay, sos tan vintage, papi, que me calentas. Chin, chin, amigazo. Hola, Libertad. Para, por la libertad y porque no te cases de nuevo, te lo pido, por favor. Amigo, sos boludo, estoy firmando el divorcio. Me volvés a hablar de casamiento, amigo. Por favor. Vos te podés concentrar en esto. Dale. Si así yo me quedo tranquilo. A ver. En el edificio, ¿eh? En nuestra productora, en nuestras acciones. Te agradezco tanto, Diego. Pensás tanto en mí y en lo negocio que tenemos juntos. ¿Qué querés? Pasa el tiempo, no se resuelve esto, yo me pongo nervioso. Ay, olvídate, mujer. ¿Entendés? Me quiere hacer esperar porque con eso cree que como que tiene más poder sobre mí. ¿Sabés cómo la conozco? ¿Vos sabés qué tenés que hacer? Para que yo me quede tranquilo, nada más que para eso. Concéntrate en esto. La plata que hiciste vos es tuya. La empresa es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Está bueno, es nuestra. ¿Sí? Ernesto Quintero, es asesor legal de Sonia. Perdón, ¿y Sonia? Es una conversación preliminar, no es necesario que esté presente. ¿Su abogado? No, no, mi socio, Diego Sabán. No me gusta nada esto. Sí, lo digo, te llamo, amigo. Diego. Si Sonia no iba a venir, me hubiera gustado que me avises, así ya no venía y listo. Bueno, justamente mi presencia aquí tiene que ver con que ustedes no tengan encuentros que puedan acabar dificultando el acuerdo de divorcio. Si le parece, comenzamos. ¿Quiere preguntarme algo? Sí. ¿Vos te estás garchando a Sonia? ¿Perdón? Si te la estás garchando, si te la estás empomando, cepillando, lo que sea, como sea que le digas. Poético. Porque en ese caso me lo hubieras dicho, entonces yo traía a mi abogada y estábamos a mano, que aparte. Y unas piernas y un culito, te digo, perfectos. Te la ibas a perder, ¿no? Estás igual. Vos también estás igual. Gracias. Vamos a hablar de los ítems de la división de bienes, si están de acuerdo. Dentro de las propiedades que hay que repartir se encuentra el departamento en el cual ustedes dos convivieron, la productora que comparte en sociedad con el señor Diego Sabán, exactamente. Los viñedos, tenemos obras de arte, las cuentas tanto en el país como en el exterior, los autos, bueno, electrodomésticos de más minucias. No te puedo creer los schlepper que sos. ¿Me vas a pedir la cafetera, la licuadora? Oh, la cafetera la compré yo junto con las capsulitas de café. Te lo advierto, no vas a ser vos el que se va a quedar con mis cosas y con mi mujer. ¿Mis cosas? Mi mujer, ex mujer. Habla bien. Ay, cierto, me había olvidado. No sabés la vida que tengo ahora. Nada de planteo, todo tranquilo. Nadie me jode. Sin esas caras de orto, sin ese fastidio permanente. Qué bueno, ¿qué haces? Miro fútbol todo el día, en calzoncillo, tomo cerveza, eruto, me levanto pendejas hablándole de Tarkovsky. Cuánto odio acumulado, ¿eh? ¿Vos sabés quién es Tarkovsky? Tarkovsky, sí. Tarkovsky es un... Es un peletero del 11. ¿Qué vas a saber vos quién es Tarkovsky? Volvamos al punto, doctor, por favor. Sonia, vos sabés que yo te mantuve toda la vida.
Mientras vos jugabas a ser la fotógrafa profesional, con tu camarita, ibas por el mundo y todos esos cursos que hiciste de mindfulness y coaching. Mientras tanto, yo me pelé el tujes con Diego para levantar la productora. Yo compré la tierra para los viñedos. Las propiedades a las que hace referencia se les denomina para la ley bienes gananciales. Y en un divorcio deben ser divididos en partes iguales, inclusive las cápsulas de café. Yo sé perfecto lo que es un divorcio. Lo que no quiero es darte mi guita a vos. Nuestra guita, Roberto. Y los viñedos los compramos taca a taca juntos. Además, ¿para qué quieres los viñedos? Si cerca tuyo no crece nada. Soy cineasta, Sonia, no soy agricultor. Y las pelotas me crecen solo de escucharte. Lo que vos no entendés, Sonia, es que esas tierras eran una inversión para nuestra vejez, para pasar los últimos años juntos. ¡Ay, chupala, Roberto! Mirá, si yo quiero pasar la vejez con vos, me pego un corchazo antes. Lo que yo sugiero es que el próximo encuentro lo tenga yo directamente con su representante legal, así evitamos este tipo de situaciones tan, tan emocionantes. ¿Bien? Mirá, te voy a aclarar algo, Sonia. Vos no te vas a meter en la productora y yo no te voy a dar un peso para que te gastes con este chongo grasa. Mira, Roberto, lo ideal sería llegar a un acuerdo hablando. De otra forma, tendríamos que pasar a instancias mayores. ¿Sabés que sí? Vamos a hablar vos y yo, pero afuera, porque te voy a cagar bien a trompadas. Vividor, vividor de pseudo-feministas, o sea, de pelotudas. Vení, ¿qué te crees, que te tengo miedo? Vení afuera, vení, vení. Te voy a cagar bien a trompadas, porque no te tengo miedo, ¿eh? Vení, vení afuera, vení arreglando todo afuera. Vení, vení, no me da miedo, ¿eh? ¿No te ibas a quedar en la habitación, vos? Sí. ¿Qué pasó? Y vine. Ay, contame qué pasó. Diego, salió todo para el orto. Esta mina se quiere quedar con todo. Vos te das cuenta, ¿no? Lo que tuve que pasar con esta bestia todos estos años. ¿Estás bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Querés que maneje? No, no, estoy muy bien. No sé por qué no le hice caso a mi vieja y me casaba con Judith Rapaport. ¿Vos te acordás lo que era Judith Rapaport? Era un monstruo. Todo eso lo arreglás con guita. A esta turra rompepelotas no la arreglás con nada. Ay, amor, no sé qué haría sin vos. Cariñito, es normal que en este tipo de situaciones la gente saque lo peor de sí misma. Quiero el abogado más hijo de puta que haya. No. Una mujer hay que buscar. Una yegua. De esas turras que van a la televisión, que los haga mierda y le saque esa cara de recién garchado que tienen todo el día. No, la tenías que ver a ella. Entró ahí. ¡No! Es tu... ¡Ah! Oh, lo maté. Querido. Sonia, ay, mirá cómo venimos a encontrar después de tanto tiempo. Pero ¿qué se sabe? Sí, estamos esperando. Sí, estamos esperando. Ah, pero... ¿Qué? Bueno. Rico, rico, riquísimo. ¿Cómo se enteraron ustedes? Él... Fue un accidente inexplicable. Pero sí. Chocaron, venían con ustedes. ¿Cómo fue? La verdad es que nosotros estábamos saliendo del estacionamiento. Hola, hola, Diego. Hola. Anita, mi amor. Oh. Hola, yo soy Laura, la novia de Robert. Ah, Sonia, la ex de Robert. Él es Ernesto, mi pareja, mi novio. Oli, un segundo. No, 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 es que no sé nada todavía. Dame un segundo. ¿Hay alguna novedad de Roberto? Espera una nota que me están haciendo en vivo. Estamos esperando que salga de la sala de operaciones. Ajá. Está en buenas manos porque está con las manos del doctor Alerán. Imagínate cómo estoy, no me separé de él ni un momento. Sí, es que justo se está estrenando la película y tiene que pasar esto. No, 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 ni idea. Bueno. Estamos esperando a que salga de la sala de operaciones. Sí, ni bien salga, pase lo que pase, tuiteo. Es así, son insaciables. Afuera me están esperando unos paparazzis, hay noteros por todas partes. No puedo creer. ¿Cómo? Es un locutorio. Tranquilo. Él está inconsciente, no puede dar entrevistas. Sí, 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 ya sé, es una lástima. ¿Inconsciente va con S o con Z? Con X. Gracias. ¿Qué tal, qué tal?
Soy el doctor Allerand. ¿Ustedes son parientes de Roberto Aitken? Sí. Me encanta. Encantada, Daddy. Laura, la novia de Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Gustavo. Diego. Dieguito. Pero estás exactamente igual, ¿eh? Qué increíble. Mira, el que no puede decir lo mismo, esto queda entre nosotros, ¿no? Roberto está hecho percha. Pero se va a poner bien. Eso esperamos. La verdad que tuvo una contusión cerebral, además de esto, múltiples fracturas, la presión muy alta, bueno, un preinfarto, seguramente producto de su actividad física nula. Y si esto lo sumamos colesterol, la edad, sobrepeso, la verdad es un combo tremendo. Tuvo mucha suerte este muchacho. ¿Cuándo lo podemos ver, doctor? Ahora está en terapia intensiva, pero en cuanto se despierte van a poder verlo. Nosotros nos tenemos que ir a un festival de cine la semana que viene. ¿Usted dice que en 2 o 3 días estará perfecto? La verdad que nunca estuvo perfecto, ¿no, mi amor? ¿Escuchaste todo lo que tiene? Ahora lo importante es que estabilicemos la presión y vamos a controlar que no haya lesión cerebral. Así que les dejo la tarjeta, cualquier problema me llaman. Sí, sí. ¿Eh, chicas? Sí, estamos encantados. Ah, perdón. Chao, chao. Chao. Diego. Sí. No tiremos ningún informe. Esperemos hasta mañana. ¿Cuántos espectadores llevamos? 35.233. No, no es nada. Hay que remarla más. Yo con los videitos que tengo hago más de 500.000 de viewers en 2 días. Esta es la mejor agente de prensa que puedes tener, ¿eh? Es que no hay nada mejor que una cara de boluda que anda administrada. Ah, sí, esta boluda no es. Es lo que necesita Roberto. Una nena hiperquinética, trepadora, hashtag, me encanta. Pero déjame de joder. Qué problema, ¿no? Justo ahora yo me tengo que ir a acompañar la peli a unos festivales. Con Elosi ya teníamos los pasajes para ir a Biarritz y a San Sebastián. Ay, qué pena. Justo ahora se van a tener que quedar con Elosi. Yo pensaba que mientras que viajaba vos te podías ocupar de él. Míralo, pobrecito. No, imposible. Hola. Hola, chicas. Hola, Ozzy. Se te ve bastante bien. Sí, especialmente después que vos y tu novio quisieron matarme. ¿Cómo? No, no, no. Está drogado por la medicación. Habla pavadas. ¿Un intento de asesinato o un accidente? No, Vos y tu novio, ¿no te acordás? Roberto, dice el doctor que no hables porque te llenás de gases. Amor, lo único importante es que vos estés bien. Yo te voy a cuidar. Ay, qué divina. Lo dejo a tu cuidado, entonces. Besis. Perdón. ¿Qué te hicieron? Esta vino con el novio. Que se quede. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que Roberto vio que fui yo que lo atropellé con el auto. ¿Cómo? Sí, Roberto. ¿Lo vio? Sí, vio que fui yo que lo atropellé. Eso. Eso podría complicar las cosas. ¿Por? Bueno, si decidiese presentar algún tipo de demanda, no sería lo ideal. No, espera. Vos sos abogado, vos me dijiste que diga que un auto cualquiera lo atropelló y huyó, y yo dije eso. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Vos dijiste eso? Y yo, porque vos me dijiste que lo diga, lo dije. Bien, creo que es lo más prudente. Deberíamos averiguar si hay algún tipo de cámara de seguridad dentro del garage que pueda haber filmado el incidente. ¿Vos decís que yo estoy filmada en una cámara de un garage atropellando a Roberto? ¿Roberto volando por el aire y Roberto me va a hacer una demanda y voy a ir presa? No, tranquila, no va a pasar nada. Respira. Respira. ¿Sí? No va a pasar nada de todo eso. No vas a ir presa, Roberto no te va a denunciar, vamos a estar bien. De todas formas, a partir de los 70 años se puede pedir prisión domiciliaria. ¿Cuántos años tenías vos? ¿Vos me estás jodiendo? Sí, claro que te estoy jodiendo. Ay, amor, no me jodas con eso. No me jodas con eso. Papi. Hola. ¿Querés comer? Agüita. ¿Pipí, papi? No, no se puede, no está la enfermera. Tranquilo, gordito. Necesito ahora. Tráeme el papagayo. ¿Eh? ¿El papá qué? No, no sé, tenés que esperar a que venga la enfermera. Bueno, espera que la llamo, espera. Esto acá. Ahí va. Laura, vas a mismo al baño y me traes el papagayo. Es un objeto de plástico alargado. Te vas a dar cuenta, anda. Malo el papi. ¿Un papagayo no es como un loro? ¡Ay! ¡Pará, Laura! Bueno, perdón, nunca lo hice, papi. Ay, eso.
Ay, está. Ay, qué alivio, Laura. ¿Cómo te quiero? Laura, qué sorpresa escucharte. Estoy muy preocupada por Roberto, ¿eh? No lo veo nada bien. Quédate tranquila. Roberto es un hombre muy fuerte. Imagínate que fuma de los 13 años como un sapo. En los 90 se metió todas las drogas habidas y por haber. Toma Viagra y ahí lo tenés. Fresco como una lechuga. Mustia. ¿Toma Viagra? Qué brutal, no se nota. Escúchame, quiero que nos veamos mañana. Tenemos que hablar. Bueno, dale. ¿Sí? Mañana. Besito. Laura, que me quiere ver mañana. ¿Y le dijiste que sí? Y sí, le dije que sí. Muy bien. Vos tenés que ir bien con ella. El secreto de ganar esta batalla es no convertirla en una batalla. Ahora, si me permite su teléfono. Sí. Quiero probar una técnica que aprendí en México hace muchos años. Muy especial para situaciones de mucha, mucha, mucha tensión. Oh. Ay, sí, porque yo estoy muy tensa. Yo me estoy poniendo un poquito tensa. Ay, muerto. Larga por la boca. Muy bien. De verdad, teniendo en cuenta que te pasó un auto por arriba, que tuviste un preinfarto, estás perfecto. Claro, claro. Ahora llega un momento de la sensibilidad y es normal, absolutamente normal. ¿Eh? Ayúdame con esto, Ale. Sí, sí. Sopla. Ahí está. Escúchame, tenés que tener paciencia, te vas a poner bien. ¿Tuviste pensando quién te va a cuidar cuando salgas de acá? No, ¿quién me va a cuidar? Me voy a arreglar solo. ¿Cómo solo? Pero, a ver, Itkin, vos siempre fuiste un tipo autosuficiente, pero ahora no te sirve, no te das cuenta que no te podés ni soplar los mocos. Ya sé. Si no, no duerme un vínculo positivo en toda la vida, Alena. Estoy más solo que un perro. Bueno, pero eso va a cambiar. Este es el momento de barajar y dar de nuevo. Vos de esta vas a salir con título de sabio o de pelotudo. ¡Sonia! Hola. Discúlpame. Ay, estoy pasada, no dormí, no pude descansar. Yo necesito 8 horas mínimo, ¿entendés? De cama. Ay, te cité acá porque es privé. Viste, con toda esta situación, los paparazzos están insoportables. Entre nos, salir con un hombre más grande es genial. Ganás en experiencia, te protegen, te acompañan en todo. Robert es un príncipe, me tiene como una reina. Nunca tiene un no, ¿sabes? Me apoya constantemente. Ah, mira. Qué bueno. Yo entiendo que para vos este es un momento tremendo, pero yo te prometo que cuando Roberto se ponga bien, te lo va a pagar. Yo a Robert lo reamo. Es por eso que no puedo verlo así. Me hace mucho mal. Ayer fue una noche dura. Él tenía que hacer sus necesidades. No sabés, fue un momento horrible. Ay, me imagino, qué horrible. Aparte, Roberto tiene una digestión. Mira, igualmente son unos días nada más. Después Roberto va a ser ese príncipe que te apoya siempre. Yo pienso lo mismo, ¿sabes? Va a estar todo bien. Hay que mantenerse positive. Por eso nosotras tenemos que estar unidas, como un equipo. Mira, Sonia, yo me tengo que ir a acompañar nuestra película al festival. Van a ser unos días nada más, un poquito menos de una semana. Una nadita. Y yo estoy segura que como vos lo conocés tan bien a Robert, va a ser re fácil para vos acompañarlo. Sería un gesto de sororidad al 100%. Además. Es imposible lo que me estás pidiendo porque yo en unos días me voy con mi novio y nos vamos a México. No sé si Roberto te dijo que yo soy fotógrafa. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tengo que hacer un catálogo en México y es imposible lo que me estás pidiendo. ¿Sabes que yo soy embajadora de un resort espléndido en Punta del Este? Si querés, te puedo hacer el contacto y cuando yo vengo del festival me vienes a hacer unas fotos a la pileta. ¿A vos? Resumiendo, yo deseo que a la película le vaya bien, por eso me ocupo de acompañarla al festival. Vos deseas que Roberto se recupere, por eso tenés que ocuparte de estar con él para reparar todo el mal que le hiciste.
tenés que visualizar y actuar para limpiar tu mal karma. Bueno, te entiendo. Ay, gracias. Yo sabía que me ibas a entender. ¡Gordy! Es un día espectacular. Estoy happy total. El efecto accidente potenció la prensa. Y el videito hot se viralizó. ¡Qué bueno! ¿Cuánta gente lo vio? Todo el mundo. Más de 530.000 viewers. Mucho más de los que vinieron a ver la película. Sí. Ya sin memoria. Capaz duplicábamos la película. ¿Qué decís, papi? Shh. No sabes lo que te voy a extrañar. No, me hubiera encantado hacer este viaje con vos. ¿Vos te vas entonces? ¿Y sí? Sé que está bien. Sí. No sé, anda, sé bien. Hola. Ah, hola. Mirá quién llegó. La causante de todos mis males. ¿Qué viniste a asesinarme, no directo? ¿Cómo te sentís, Roberto? Bárbaro, ¿no? ¿Cómo estoy? Bárbaro. Mañana me dan el alta y volvemos a casa yo y mis pastillas. No, feliz. Los dejo solos, así se van habitando un poco a su compañía mutua. Te voy a extrañar, Chonchi. Portate bien, ¿eh? Te voy a mandar fotitos. Sandra. Sonia. Sonia, gracias. Cuando suba videitos del viaje, póngame likes, ¿dale? Sonia, ¿no quisiste matarme a mí? Estás loco, Roberto. Fue un accidente. Yo no sé qué le habrás dicho a la conchuda de tu novia, pero fue un accidente. Vos te cruzaste irresponsablemente delante de mi auto, como siempre, haciendo todo mal, mirando el celular, mandando mensajes, egocéntrico, mirándote tu propio ombligo. ¿El ombligo? ¿Sabes cómo me gustaría volverme a ver el ombligo? Vos manejás, no entiendo. ¿Qué tienes? ¿Los ojos en el tuje, Sonia? Este es el resumen de nuestro matrimonio. Vos hacías las cagadas y la culpa siempre mía. ¿Yo hacía las cagadas? Roberto, vos me recontrarremetías los cuernos. Me hacías sentir un inútil, una infeliz. ¿Sabés que si yo te hubiera querido matar, ya estarías recontra bien muerto? Sí, ponele, ponele. Ponele, ponele. Pongamos las cosas en claro, Roberto. Yo moví mis vacaciones, mi trabajo para cuidarte a vos. Te voy a cuidar una semana hasta que llegue esta pelotuda. Una semana nada más. Ya sé, va a ser la semana más larga de mi vida, Sonia. Ponele, y vas a tener que hacer todo lo que te diga el médico, porque a mí no me vas a inflar los ovarios. Cancelo la reserva para esta noche. No, del restaurante Lujuria. Ay, no, re quiero ir a Lujuria. No pasa nada, Robertito le da de comer la enfermera. A ver, aclaremos un poquito los datos. Si yo me tengo que digerir a mi ex en mi casa... Nuestra casa, Roberto. Parala, nuestra casa. Es solamente por orden de mi médico. Lo que no estoy dispuesto a tolerar es la presencia de este. ¿Este? Este, sí, este. Este tiene nombre. Ernesto. Un gusto. ¡Vaya! Agarré un pocito, ¿no? No lo vi. Ay, ¿me lo llevas? Sí. Por allá. Gracias, mi amor. Te amo. Yo puedo, encima de ti. Dios, soltá. Bien. Pará, vení. Escuchá, subime las piernas. Me iba a caer. Poné más almohadón, ¿eh? Ahí va. Ahí está. La piernita, un poquito más para adentro. ¡Ay! La tengo rota. Igual ya debe estar llegando la enfermera. Hola. Buenos días. Soy Clelia, la enfermera de la agencia. ¡Ah! ¡Adelante, Clelia! Hola. Un, dos, tres. Tranquilo. Ay, no llego. Quiero ir al baño. Bueno, esto es mi ex marido. Venga. Vamos. Despacio, señora. Vamos. Despacio, señora. Vamos. Ay, no llego, ¿eh? Ya, momento. Ahí, bueno, tranquilo. Paz.
Horacio! ¡Ah! ¡Qué premio! ¡Ay! ¡Ya la tengo cortada! ¡Qué mira que les cortó de vuelta! ¡Salí acá! ¡Ya me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo más! Por favor, no digan nada. Discúlpenme. ¿Pero qué pasó? Dios lo perdone. No, pero ¿quién manda a la agencia? ¿Quién se queda? ¡Que no se vaya! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Se fue? Ay, ¿qué te pasó, Roberto? ¿Qué pasó? No me puedo bajar. Enciérrenme. Yo me ocupo. No, vos salí de acá. Vos no me tocas un pelo. Salí. Bueno. ¿Por qué no compramos pañales para adultos? Va a ser más fácil para todos. Dale, Sonia. Dale, no puedo más. No, de ninguna manera. Es algo insignificante, yo lo hago. Antes no te parecía tan insignificante. Oh, toda la vida te mentí, Roberto. Por favor. No. Bueno, yo lo hago. Haceme un té. No, ¿cómo? Haceme un tecito, amor. Dale. Bueno, pará. A ver. Bueno, dale, el cierre. Bueno, tranquilo, ¿sí? Ay, ay. Bueno, ahí va. Ay. Ahí va. Ay, 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 ay. Te pido por favor no me vayas a mear la cara. Sí, sí. Ay, no puedo creer que me esté pasando esto, Roberto. Ay. Bien, tú. Ay. Qué placer. ¿Ah? Está el té. El té. Esto ya está. ¿Cómo vamos a hacer esta noche? Y no sé, le voy a dar de comer, me voy a quedar. Mañana vendrá otra enfermera. No sé, lo que sí suspendé la reserva en el restaurante porque no vamos a ir. Ya suspendí. Oh, qué bueno. Ay, amor, no te pongas mal. Ya vamos a tener un montón de cenas, desayunos, los dos solos. ¿Mm? ¿Qué querés que haga, amor? Estoy atrapada. Hagamos una cosa. Pedimos algo rico y te quedas, ¿sí? Vamos a tener una cena romántica. Los tres. ¡Sonia! ¿Qué? ¡Sonia! ¿Qué lo parió, Roberto? ¿Qué? ¡Sonia! ¿Qué te pasa, Roberto? Recién arranca el día y vos ya estás así. Me golpeé la cabeza. ¿Sabes qué? Estás muy alterada, Sonia. ¿No querés alguno de los calmantes que tengo ahí? ¿Sabés que no quiero tus calmantes? Lo que pasa es que me había olvidado lo que era pasar 24 horas seguidas con vos, Roberto. ¿Cuánta razón tenía mi vieja? Me decía, a la goy de tu mujer le encanta ser de víctima. Mirá qué hermoso recuerdo de tu santa madre. ¿Hola? ¿Sonia? ¿No sabés la tranquilidad que me da saber que lo estás cuidando a Robert? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa a tu ex que ni saluda? Qué mina amarga, ¿eh? No, está acá conmigo, estamos escuchándote los dos. Sí, qué bueno que le estés pasando bien. Papi, no sabes lo que está pasando acá, está explotando la película, no paran de hacerme entrevistas. Es más, gustó tanto la peli que me llamaron para hacer un casting en París. ¿Te imaginas que yo dije que podía viajar sin problemas? Esta es una oportunidad única, sería solo una semanita más. ¿Una semana más? Escúchame, querida, nosotros habíamos quedado que yo te cuidaba a tu papi una semana, ni dos, ni tres, ni cuatro, una. ¿Oye? Oye, no se escucha. Se cortó.
Facciamo un altro drink, caro. Así están las cosas. Es una conchuda. Y yo no me voy a dejar manipular por una pendeja del orto que se va de viaje con nuestra guita. Me voy y que te cuide Cadorcha. ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué cruel, ¿no? Dejar a un lisiado. Vos no tenés corazón. Con razón se escapó tu chongo, claro. Todo el tiempo histérica, todo el tiempo de mal humor. Se escapó, se fue. Histérica la tenés la próstata, Roberto. Andate la reputa que te parió. Ay. No, no me la creo más, la del teatro, del infarto. Si tenés un infarto, tenés un señor infarto. Ay. Ay. ¡Roberto! Ay, duele el pecho. ¡Roberto! Ah. ¡Roberto! Gracias por estar, amor. Tranquila. Bueno, la verdad no es un paciente fácil. No. La buena noticia es que no tuvo un infarto. ¿Cómo no? No, no, fue un fuerte dolor muscular. No. Clave que hayas estado ahí con él cuando esto sucedió. ¿Eh? Roberto no puede estar solo de ninguna manera. Ok. ¿Ok? Ajá. Sí. Si me disculpan. Gracias. ¿Nos vemos después? No, por favor, ¿eh? Un placer. Oh. Bueno, un susto. Sí. Se extendió un poco mucho el viaje. Ajá. Ya tengo que regresar a DF. Sí, sí. Sí, sí, yo en 8 o 9 días estoy con vos en México. Tranquilo, te lo prometo. ¡Oh! Oh. Para, para. ¿Vas a paladear un poco más? Mejor no tomo. Está caliente. ¿Ah, sí? ¿Al dueño del perro lo matas vos o lo mato yo? Bueno, tengamos cuidado. No, 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 no entremos. Está abierto. Ay, cuidado. Roberto, cuidado. Ey, no tiene agua, no tiene nada. Ay, debe estar muerto de hambre. Oh, pobre. Ay, qué. No, 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 no. No, 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 qué asco, qué asco. Como ladrás, la puta que te parió. No me dejaste dormir nunca, César. Pero vos sos como yo, ¿viste? Parecemos malos, pero somos buenos. ¿No es cierto, César? ¿Qué hacemos con el perro? Para mí, le dejamos una nota. Greta, ocupate de tu perro, soy tu vecina. Y si no, te denuncio a las redes. Entonces, soy tu vecina. De al lado. Ocúpate de tu... Lo subrayo perro. Perfecto. Gracias. ¿Vamos? Mira lo que... No podemos quedarnos hasta que se duerma, aunque sea. Está solo. Thank you.
Yo te... Bueno, no sé. Sonia. ¿Qué? Qué linda estás. Lindas están las fotos. Me mata ese perro. Te queda muy bien. ¿Quieres un whisky? ¿Un antiinflamatorio? Quiero un whisky y un antiinflamatorio. ¿Vamos por el whisky? Que no era tan difícil hablar sin matarnos. Me estás cargando, Roberto. ¿Cómo no nos vamos a matar? ¿Te la pasas subestimándome? Yo no te subestimo, Sonia. ¿Ah, no? ¿Un ejemplo? A ver. ¿Soy fotógrafa profesional y me decís que hago cursito de fotografía? Pues está bien, perdóname. Nunca lo pensé así. Bueno, pensalo. Te ayudo. Dale. No, para. Prefiero hacerlo solo, ¿ok? Bueno. Sí, todo bárbaro, todo perfecto. ¿Necesitas algo? No. Estoy vistiendo, está todo bien.
Hola. Quería saber noticias tuyas. Decirte que te extraño. Mira, me parece que pronto voy a ir porque Roberto está bastante recuperado. Te amo. Besos. Besitos. En el auto no. Basta. Uy, Lauri. Hola, Lauri, mi amor. ¿Cómo estás? Ponela en altavoz esa turra. Papi, todo bien. Hoy es shooting. Estoy vestidita de geisha. Lauri, estamos acá con Sonia en el auto yendo al médico. Te está escuchando, mi amor. Te quiere mandar un saludo. Sí, te quiero mandar un saludo gigante y preguntarte cuándo vas a volver. Porque Roberto ya está perfecto y no sabemos nada de vos. Ay, genial. Lo lograste todo vos. Visualización y logro. ¿Cuándo tenés visualizado volver, mi amor? ¿Volver? Allez, on y va. Ready. Vamos en posición. Allez, parte. Que tu es jolie. Muy bien. Podríamos decir que ya estás dado de alta, ¿eh? Bueno. Sí, ¿eh? A partir de ahora, vida normal, ¿eh? Puedes comer lo que quieras, beber con moderación y pueden tener relaciones normalmente. No, no, conmigo no, ¿eh? No. No, no, yo, antes que acostarme con ella, ahora que puedo, prefiero la rehabilitación manual. Ah, qué guarango. Se da cuenta, ¿no? Lo que tengo que soportar todos los días. La vulgaridad es el último refugio de los espíritus sensibles. Sí, sí. ¿Te gustó eso? Una pregunta, doctor. Sí, mi otra pareja, o sea, mi pareja me está esperando en México. Yo quería saber cuándo lo puedo dejar solo a Roberto. Ah, no, no, no nos apuremos porque es importante controlar todos los días la presión. Ajá. No se puede poner nervioso, no puede tener un ataque de estrés, ataques de pánico menos, por supuesto. Y, fundamentalmente, si te llega a doler la cabeza de manera intensa, que vos sentís que es algo, me llaman enseguida. Ah, ok, pero ¿hasta cuándo me tengo que quedar? ¿Pongo una enfermera, una cuidadora? Es una muy buena idea. Bueno. Los acompaño. Bárbaro. Placer, ¿eh? Igualmente. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, Alegrán. Por favor. Escúchame. Fundamentalmente, no la cagues siendo vos mismo, ¿ok? Mira, Roberto, estuve pensando... Ven, siéntate. Siéntate acá. Espera acá a mí. Sí, bueno, mira, vos estás pasablemente bien y me parece que nosotros tenemos que arreglar lo que tenemos pendiente. Tienes razón, la verdad que te portaste muy bien conmigo, te la voy a hacer fácil, hacemos bien las cuentas, vamos al viñedo y... ¿A los viñedos? Sí. ¿Juntos? ¿A qué vamos a ir al viñedo? ¿A comer uvas al pie de la montaña? No, ni en pedo, no. Escúchame. No. Cielo mío, genia cósmica, pequeña ameba mental, y esto te lo digo con todo el amor que te tengo, que te... ¿No te explicó el POTS de tu pareja? Que para vender un bien físico hay que conocer el catastro, Sonia. Vos no tenés la más puta idea de nada, ni de este terreno, ni nada. Claro, claro, eso lo entiendo, cabeza de tacho. Lo que no entiendo es por qué no contratamos a alguien que haga el trabajo. No, no, yo no confío. No confío en agrimensores, no confío en escribanos, en abogados, no. Esto hay que verlo con los propios ojos. Y vos tendrías que querer lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, no creo que confíes en mí a esta altura, no sé. Va. Vamos con el autito. ¿En auto? ¿Vos querés que yo vaya en auto con vos? ¿Pero qué querés, que me mate? No, ni en pedo, Roberto. ¿Sabés que no puedo ni subir las escaleras del avión? Que tengo miedo de volar, que me mareo. Vamos tranquilo con el auto y... Dale, revisamos todo. Todo es muy complicado con vos, Roberto. Y lo de ameba mental te lo podés meter bien en el ojete. ¿En qué sentido, Sonia? Thank you.
No tomes aspirina con café que te va a hacer mal, Roberto. Sonia, si justamente la aspirina tiene cafeína, ¿no te das cuenta? Profundiza el efecto. Hacé lo que quieras, sos como un nene. ¿Sabes que vos hubieras sido muy buena madre, Sonia? ¿Sabés qué? Quédate acá intoxicándote con tus aspirinas de mierda y comete tu viñedo uva por uva. ¡Forro! Sonia. Pará, Sonia. Pará un poquito. Déjame, déjame. Pero. ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde vas? ¡A la mierda me voy! ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Vos qué carajo sabías si yo quería o no quería tener hijos? Y jamás tuvimos el espacio para hablar de eso. Pero estábamos bien nosotros. ¡Ah, genial estábamos! Vos estabas bien, pero vos jamás me preguntaste si yo estaba bien, si estaba mal. ¿Eso es amor, Roberto? Bueno, ¿qué es el amor? Mirá las pelotudeces que estoy diciendo. ¿Sabés qué es el amor, Roberto? Que yo te banqué tu carrera de publicista egocéntrico para que superes a tu papá. Y vos te crees genial, pero no sos genial. ¿Sabés lo que sos? Sos un machista ignorante. Eso es lo que sos. Y sí, quería tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Te los hago acá. Mellizo te hago. Si Roberto, querés. ¿Podés dejar de ser pelotudo durante 15 segundos? Te estoy hablando. Te estoy abriendo mi corazón. ¿Me podés escuchar? Dale, te escucho. El día de ese cumpleaños de mierda... Y me hagas acordar esa noche. Yo fui al ginecólogo para ver si podía congelar óvulos. ¿Congelaste óvulos, Sonia? ¡No! Porque me dijo que ya estaba grande y que no podía. Pero vos nunca me dijiste que querías tener hijos. ¿Y cuándo carajo querés que te diga que quería tener hijos? ¿Cuando te estabas levantando al encargado del restaurante? ¿Cuando me ponías cara de ojete, de fastidio todo el tiempo? ¿Cuando me ninguneabas? ¿O cuando me decías, bastante bien estás para tu edad? ¿Ahí querés que te lo diga? Espera, espera. Vamos a separar las cosas. Yo a la empleada del restaurante le di mi tarjeta para que venga un casting. No mezcles todo, Sonia. ¿Sabes qué? Tus mentiras ya no me importan ni tus explicaciones porque yo no quiero tener un hijo. Yo estoy en otra. Pero en ese momento me hubiera gustado poder decidirlo. ¡Es al pedo hablar con vos, Roberto! Ok, nunca pensé en tener un hijo. No sé, no estoy preparado para ser padre, perdón. ¿Y quién está preparado para ser padre? ¿Quién sirve? ¿No se estudia eso, boludo? Yo sabía que si discutíamos, vos estabas, vos no te ibas a ir, vos no me ibas a abandonar. Ay, Roberto, nuestro matrimonio no fracasó por falta de amor. Fracasó por la manera que vos tenés de mirar el mundo, de mirar a las mujeres, de mirarme a mí. Eso es lo que tenés que cambiar. Cuidado que esa tengo los medicamentos, ¿eh? Okay. Este es el vino de nuestras viñas. Bien. Mira, estuve pensando... Yo no quiero nada con vos. Pero nada. No quiero ni la mitad de la mitad, ni un cuarto de la mitad, ni un cuarto, ni 3 kilos de nada. No quiero hablar ni de alquileres, ni de cepas, nada. Quiero vender los viñedos de La Rioja y volver a México donde soy feliz. ¿Se entendió?
Perfecto. Muy bien. Está rico nuestro vino, ¿eh? Sí. No, en Málaga. Intentando vender la película. Estoy un poco complicado ahora, pero... ¡Oh! ¡Pará, Roberto! No le podés ceder el viñedo, y menos la productora. ¿Qué? ¡No! 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 Del verbo no, no. No, pero es la ruina para vos, para mí, que soy tu socio. Yo soy más que tu esposa, soy tu socio. Sonia. Hola, ¿cómo...? Pero es que dan muchas vueltas ustedes. ¿Por qué no...? No, ¿por qué no...? ¿Por qué no dividen todo? Dividen todo y listo. Dividí. En partes iguales. La mitad para vos, la mitad para ella. Ya está. Lo que corresponde. Si te volvés a México con ese novio hermoso que tenés. Y el guacamole, las margaritas, las playas. Dale, déjate de joder. No vas a comparar al potro de Ernesto con el... tartalado de tu marido. No, a vos no. Vos tenés que pensar en Laura. En la llave divina, esa Laura. Sí, te va a cambiarla. Un poco hincha pelota, pero dale, hacho. Ay, me encanta cuando te pones así de trola. Ay, vos, puta. Ay, puto, me calienta, me digas, puto, vení para acá. Vení para acá. Ay. El tema es así. La división de un terreno como este no es lo mismo que una superficie inmobiliaria. Acá lo que vale es la renta de la tierra, ¿sí? La extensión, el grado de cultivo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no les conviene vender el terreno por separado. No, para un poquito. Yo no quiero vender ni tengo la plata para comprártelo a vos. Yo quiero vender esto ya y tus problemas me importan un carajo. ¿No te das cuenta que nos estamos descapitalizando los dos solo por un capricho tuyo? Bueno, querido, vende el depto de Buenos Aires y te venís a vivir acá con lo bien que te pega el vino. Hombre, si se ponen de acuerdo, yo podría llegar a acercarles a algunos inversores. Absolutamente. ¿Okay? ¿Sí? Uh-huh. Me avisas. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mejor que se vaya todo a la mierda. Que se vaya bien a la mierda, con vos incluido. Te odio. No, decime algo que no sepa. ¡Roberto! Puta madre, no te la puedo creer. ¿Te la puedo creer? ¡Ay, la puta que te parió! Ay, ¿qué pasa? Esto va a explotar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, explota el auto! Ernesto. Voy a llamar a Ernesto. Okay.
madre. No puedo creer. A mí sola me pasa. ¡Ah! ¡Ah! Seguirá el pelotudo de Roberto. No puedo creer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Se me rompió el zapato! ¡Mátame! Si querés, mátame, pero mátame ahora. $200 el zapato. ¡No puedo creer! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡La puta que te reparió, Roberto! ¡Me pegué un cagazo bárbaro! Pensé que te había pasado algo. ¡Está borracho! ¿Qué te quieres pegar un palo, Roberto? Sonia, qué bueno que viniste. Qué bueno las pelotas. Vamos a casa. Yo esa mierda no me subo ni en pedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a caminar por la ruta todo el camino? Prefiero caminar por la ruta antes que ir con un pelotudo. Vení, Sonia, dale. Ponételo vos, que estás peor que yo. No me quiero romper ni una uña. Pensé que te había pasado algo, boludo. Agárrate fuerte. ¿Te preocupaste, Sonia, por mí? Mucho. Mucho. ¿Estás contenta que estoy bien? No. Que tenías novio. Pero yo te vi primero. Por vos, voy a ser un hombre totalmente reconstruido. Se dice deconstruido. Bueno, eso también. Despacito. Sí, despacito. Sí. ¡Despacito! Oh, ay, ¿estás bien? Sí. Ay, ¿estás bien? Igual. Si me muero, esta es la mejor muerte posible. Lo único que vas a tener que dar algunas explicaciones en el velatorio. Ay, ni en pedo voy a tu velatorio. ¡Hola, Robert! Espera un poquito, espera.
Pero qué voz de caverna, ¿eh? Muy intenso. Perdóname, esto. Esto redescompuesto. Ayer tomé de más y se me mezcló con los medicamentos. Y aparte me acosté con Sonia. ¡Opa! Es the new film. Su nueva película. Es genial. Es genial. Mi amor. ¿Los entretenes un poquitito? ¿Sí? ¿Con quién habla, boludo? Estoy con un grupo de productores coreanos que vieron tu película anterior y quieren producir la próxima. The producer, the Korean producer, very important people. And we love you. We love you, Robert. No sé si me estás entendiendo. Hay mucha guita en juego, Roberto. ¿Eh? ¿Qué carajo es lo que te está pasando? Good night, it's a pleasure. Shalom, sayonara. Ay, perdón, no sé, mi vida es un desastre, es todo un quilombo, no sé qué carajo hacer. Escúchame, Roberto, a mí me importa un pedo tu problema gástrico, tu problema psicológico. Mete el culo en la silla y escribí la película ya. No tengo ninguna película ni tengo ninguna historia, Diego. ¿Sabes qué historia vas a escribir? La del tipo que me acabas de contar. El tipo que se divorcia, cuando hacen la división de bienes. Ahí se acuesta con la mujer y se da cuenta que está enamorado él y ella. ¿Te gustó? Perfecto. ¿Y cómo carajo sigue eso? Vos sos un pelotudo. ¿Querés que te escriba al final? Labura vos, querido. ¿Eh? ¡Eh! ¡Cheers! ¡Cheers for the new film! ¡For the Oscar! ¡Oh, no! ¡Yeah! Yo y fuma vos. ¿Vos hiciste un curso o te sale solo hincharme las pelotas? Fruto de mar. Necesito que veas algo. ¿Qué? Necesito escuchar tu opinión. ¡Ey! ¿Desde cuándo te interesa mi opinión? Siempre me interesa tu opinión. Dale. ¿Te gusta? Esperá. Eso es bueno. Muy... Me gusta. ¿Cómo termina? ¿Qué importa cómo termina? Si esto empieza, termina, vuelve a empezar. Me parece que después de los 40 querés algo un poco más previsible. Claro, no, algo tranquilo, aburrido. Yo me ocupo. Extrañé mucho. Hola. Hola. Sorpresón, ¿eh? ¿Nos das un momento, Roberto?
Sí. Tuve miedo de perder eso, de verte reír así. De que no tengamos ese hermoso futuro que nos imaginamos juntos. Este tiempo juntos me divertí. Sí, ¿no? La pasamos bien. Es que no tengo la fuerza como para que lo intentemos y fracasemos otra vez. Yo te entiendo. Me voy a hacer las valijas, entonces. Okay. Buen chau. Lo que no te recomiendo es tomar la primera salida porque, viste, el camino está reposeado. Vas derechito, un kilómetro por la ruta, llegas bárbaro. Como vine, pero al contrario. Así es. Arrancá de una vez. Perdón por la demora. Tome asiento, por favor. Gracias. Aquí presentes entonces todas las partes, procedemos. Una vez firmado el convenio de divorcio, la división de bienes queda establecida de la siguiente manera. El 50% de las acciones de la productora Is Itkin Saban, que posee el señor Roberto Saúl Itkin,
pasan a manos de la señora Sonia Millán, al igual que el 50% del departamento en la ciudad autónoma cuando se proceda a su venta. El viñedo se vende y el producido se divide en partes iguales. ¿Alguna duda? No. Sonia, su firma, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces, lo felicito. Queda acordada la división de bienes. Roberto, Sonia, mucha suerte. Gracias. Doctor. Doctora. Un gusto. Un placer. Roberto. Esto. Bueno. Bueno, nos vemos. Roberto, mis honorarios son 200.000 pesos. Y según el acuerdo, son a cargo suyo. Pensé que era tanto, doctora, que yo no ando con 200.000 pesos encima. Lo que sí tengo para darle es un cheque a 90 días, eso no hay problema. No, no. Efectivo o transferencia bancaria. ¿Y el precio incluye un vasito de agua, doctora? Claro, por supuesto. ¿Qué tienen todas estas mujeres en común? La libertad, el deseo, la vitalidad y un secreto. Desodorante Love, el perfume de tu piel. Genial. Chocho, el creativo quedó chocho. Va a hacer unas acciones en la calle con influencers para todo tipo de mujeres. Decime que joda esto, Diego. Es el comercial más grasa que hice en toda mi vida. Agarrá mi trayectoria. Pisoteala. Meala. Metela en una licuadora y triturame los huevos adentro. Ahora, vos sos un genio. A esta altura de la vida vos te das cuenta cómo es la fórmula del éxito de la publicidad. Bien, ¿eh? ¿Sabés que tenemos el casting para Tess? Unas mujeres de morís. Hermosas, ya fe, hembras. No es un criadero, Dieguito. No es criadero. Yo me encargo del casting. Anda a tu casa, escribí la próxima película. No, no tengo ganas. Armamos un grupo de creativos, de guionistas, vos los comandás. Tito, no tengo humor de escribir, menos de supervisar. Lo único que quiero es meterme en la cama y quedarme ahí hasta fin de año. ¡Hola! Hola, Anita, ¿cómo andás? ¿Y ahora qué te pasa? Sonia me pasa, eso me pasa. Ay. Se fue con este pelotudo a México que le dice todo que sí. Ay, hace lo mismo. ¿No conoces a las mujeres vos? Mm. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Sonia, corazón, sí. Al final ni nos vimos. Te llamo para despedirme. Nos quedaron tantas cosas por hablar. Sí, demasiado, demasiado. Pero no te preocupes que te voy a ir a visitar pronto y nos hacemos unas vacaciones de chicas solas. ¿Qué te parece? Sí, La verdad es que, no sé, me encantaría que planifiquemos un viaje juntas. Estaría buenísimo. ¿Ya estás en el aeropuerto? No, no, en el hotel. En el mismo de siempre. Ernesto le gusta, así que venimos acá. Y sí, claro. No hay como volver al lugar donde una se sintió bien. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, hermosa, te tengo que cortar. Me tengo que ir, ¿sí? Nos vemos, hablamos. Un besito. Mirá qué cara. ¿Qué estás pensando en vos? Anda a buscarla. Vos fumaste, Diego. Fumate. ¿Pero por qué te pensás que me llama a mí? Porque sabe que te voy a contar. Ay, Roberto, yo sé que a vos te cuesta todo esto de entender la mentalidad elíptica de nosotras, de las mujeres, pero por favor, te pido, anda a buscarla. ¿Sí? ¿Te parece, Anita? ¿Qué vas? Basta de excusa, Roberto, dale. Si la más de verdad no le tenés miedo al ridículo. ¿Quién es? Servicio de habitación, señor. ¿Pedimos algo? No. No pedimos nada, gracias.
es un obsequio para los clientes premium de parte de la gerencia. Pero no somos premium. Bueno, me va a tener que acompañar. Para firmar el voucher. Si no, yo tengo problemas con la gerencia, señora. Por favor, acompáñeme un segundo. Un segundo. Es propósito que traten así a un cliente premium. Hacen bajar a conserjería. Voy a bajar. No tiene sentido. En 5 minutos nos busca el remis. No. Bueno, para que no le pase esto a otros clientes premium. Sí, que la amo, así, que la amas. Es lo que el corazón, ¿no? Como, exacto. Ah, bueno. ¿Qué me trajiste acá, Roberto, para que te prepare unos fideos? No, Sonia. Yo necesito... Necesito que vos... No. Perdón, no, pausa. Perdón. Pero no, Roberto. Mal, arrancaste mal, no. El necesito lo sacamos del vocabulario, ¿ok? Sí. ¿Qué sentís vos? ¿Vos qué sentís? Está bien. Empezá desde ahí, dale. Sonia... Roberto, me tuviste, me perdiste, no sé qué querés ahora. Quiero empezar de cero. Porque todo lo que yo pensaba que funcionaba... ya no funciona. A ver, nuestro matrimonio quebró, ¿ok? Quebró, pero me parece que el amor está intacto, que... Seamos socios, sin marketing, sin eslogans. Estoy enamorado, Sonia. Por primera vez en mi vida estoy enamorado y lo puedo decir. Sí, Roberto, nos vamos a aburrir, nos vamos a empezar a tratar como el otro. No hay nada más desolador que vivir sin vos. No. Las rodillas, Roberto. Casémonos de vuelta, dale, casémonos de nuevo. Ni en pedo me caso con vos. Ni con vos ni con nadie. Yo no me quiero casar. Pero sí quiero que seamos felices. Que vivamos nuestro amor, que nos riamos. Pero sin papeles, sin facturas, todo en negro. Me encanta en negro. Te amo, Sonia. Yo también te amo. Quiero pedirte una última cosa, nada más. ¿Qué querés, Roberto? ¿No me ayudás a levantarme? Como siempre. ¿Y te acordás que me entraste con el auto? Hiciste mierda el capó, Roberto. ¿Hiciste mierda el capó? Me rompiste la rodilla. ¿Me lo vas a pagar vos? Quiero separarme. Quiero ser feliz. ¿Yo te dije eso? Estuve muy bien. Jamás te voy a perdonar que hayas puesto a Laura haciendo mi papel. Sí, mi amor. Perdón. Me olvidé que ahora sos un hombre deconstruido. Soy deconstruido, reconstruido y estoy re enamorado. Thank you.
Sonia, ¿te das cuenta todo lo que cambié? Si ya no fumo, estoy deconstruido, lo cambié todo. Sí, pero te sigue transpirando mucho la mano, Roberto. Hacete ver los riñones. Si lo único que falta es que me cambie la mano o los riñones. No, pero drenás mal. Ay, bueno, la que faltaba, el defecto que me faltaba, dreno mal. Te anoté en Zumba. ¿Estás jodiendo en Zumba yo? ¿Y por qué no? ¿Es un programa Dignidad Cero que arrancaste? Ay, Roberto, la puta que te parió. Sí, yo también te quiero. Disco, yo nunca pisco, que strana música sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a scena da te, ma non hai preparato, chissà perché, qui si fra buio, tu non parli, io mi annoio, quasi quasi vado via da casa tua. Ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici chi bello chi sei, all'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, non l'ho avuta io. Chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, non l'ho avuta io, chissà perché.